Eso es lo que me han dado, donde dice que llegó la hora de llevar tus sueños hasta las estrellas. ¿Tú cómo participaste? Cuéntanos, ¿cómo es que has ganado este paseo? Bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo lo gané? Presentándome a las redes sociales de She's, la seguí y en donde vi que había nuevas convocatorias de ella es astronauta, entonces me animé a participar y con el entusiasmo todo respondí todas las preguntas y pues recibí un correo para la entrevista y di todo lo mejor de mí. Así. Ah, ahora Sí. ya han venido y ¿qué te han dicho? ¿Cuándo va a ser el viaje? ¿Te han dado alguna información? Sí, me han dado la información de que el 27 de marzo vamos a tener un encuentro virtual, asimismo que vamos a tener aproximadamente como 3 meses a 4 meses de clases virtuales y una semana viajar al Space Center de Estados Unidos, a la NASA. A la NASA, ¿no? Sí. Vas a ir a la NASA, vas a conocer. Bueno, en realidad es algo muy interesante, ¿verdad? Demasiado interesante, claro que a veces no pensaba tan anhelado porque al ver las postulantes, 1.436 postulantes y solo 12, fue demasiado, dije, wow, pero el pilar clave está en confiar en ti mismo, tener fe y yo tuve fe en mí misma, dije, yo lo voy a lograr y ahora puedo decir que soy la segunda tripulante o bueno, parte de la segunda tripulación de She's Astronauta. Bueno, feliz representante, vas a preparar tu bandera, vas a llevar tu algún algo en especial en este viaje tan hermoso. Voy a estar feliz de poder representar tanto a Cajamarca como a todo el Perú en este tan anhelado programa de Ella es Astronauta. Vamos a llevar nuestra bandera y a poder representar a mi querido Perú. Bueno, tú eres estudiante, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, soy estudiante de la Institución Educativa Pública Nuestra Señora de la Merced. Curso el quinto grado de educación secundaria y este año, gracias a Dios, se dio la oportunidad de poder ser brigadier general de mi colegio. Ah, eres brigadier general del colegio. Sí, todos por los anhelos, por los logros, por las notas destacadas, pude ser brigadier general, otra meta también cumplida y ahora estoy feliz, feliz de poner orgullosa a mi familia. Bueno, vamos a ver. Te dieron la noticia. ¿Tú te imaginabas alguna vez? Ay, no, no me imaginaba. Si hubiéramos visto a Mariela de 12 años, 13 años, que iba a viajar a Estados Unidos, no se lo hubiera creído. No se lo hubiera creído. Y gracias, asimismo agradezco a la Fundación de She's, especialmente a la coordinadora, que me ha dado esta oportunidad.